Flor y Canto presenta. ¿Qué haces cuando amas a alguien y ves que está tomando un mal camino? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabras de vida. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 20 al 24. En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse convertido. Les decía: ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de cenizas. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría de pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, normalmente el mensaje que el Señor Jesús nos da es un mensaje siempre positivo, alentador, pero hoy pues está haciendo unas advertencias, y está haciendo advertencias, diríamos, hacia dos ciudades, Corazaín por un lado y Cafarnaún por otro. Cafarnaún sabemos que es el lugar en donde él pues realizó una infinidad de milagros, en donde predicó ahí también en su sinagoga. Y se refiere a estas dos ciudades, Cafarnaún y Corazaín, porque les dedicó tiempo, porque les dio testimonio, porque les habló del amor de Dios. Pero ellos no quisieron aceptar el mensaje de la salvación. El Señor no les amenaza, les advierte, les invita a la conversión. Con menos, Tiro y Sidón se hubieran convertido. Pero ustedes, Corazaín, Bethsaida, han cerrado su corazón. Y es de que efectivamente el Señor nos advierte, porque ofreciéndonos la vida nueva, la vida eterna, la felicidad, el esfuerzo, el cariño, el amor de Dios para esta vida y la gloria eterna, pues habitantes de estos lugares cerraron su corazón a la verdad, a la justicia, al amor, a la paz. Yo me atrevería a decir que esto también hoy sucede en grandes sectores de la población. Y me preocupa, sobre todo, en estos sectores que podríamos decir de raíces cristianas antiguas, porque han conocido el amor de Dios, pero la misma palabra del Señor nos dice: me han abandonado a mí, río de agua viva, y se han construido sus cisternas agrietadas, donde el agua queda estancada. Aquí para cada uno de nosotros hay ciertamente una llamada de atención, pero una llamada de atención en el amor. Y ya veremos, o hay que recordar que esto lo está diciendo el Señor Jesús. Mateo coloca esta enseñanza después de que San Juan Bautista ha sido encarcelado. Y entonces, bueno, pues ahí está. Está el testimonio, la palabra del Señor Jesús. Estaba también el testimonio del precursor, San Juan Bautista. Y la población no cree, no cambia de vida. El Señor Jesús advierte. Para la sociedad actual, podríamos decir también, está esta advertencia. Y aquellos que entonces estamos siguiendo al Señor Jesús, le tenemos que pedir la gracia de poderlo seguir de una manera radical. Pero una manera radical, ya lo iremos viendo a lo largo de estos días,
también llena de justicia, de verdad, de amor, no a través de una imposición, no a través de un rigorismo, pero ciertamente en la alegría de la vida nueva que el Señor nos da, abriendo nuestro corazón a la gracia del amor de Dios. Yo me atrevo a decir que más allá, y claro, no quiero quitar todo lo que tiene que ver con la vida eterna, pero tan claro es de que si un joven no estudia, si se droga, si se alcoholiza, si se mete en relaciones fuera del matrimonio, pues su futuro, de manera previsible, no será un futuro halagüeño, porque él no está trabajando para ser mejor. Unos jóvenes que confunden el amor con la mera pasión y se unen en matrimonio, y lo digo aquí entre comillas, si no saben entregarse uno al otro, ser honesto uno con el otro, si no buscan el plan de Dios, presumiblemente ellos se divorciarán. Si no nos preocupamos por mejorar nuestra cultura, nuestra educación y el conocimiento de la palabra de Dios, si somos orgullosos, si somos vanidosos, no solamente nos haremos daño a nosotros mismos, sino también les haremos daño a los demás. Por eso hay que saber estar atentos a las advertencias del Señor Jesús. Y pues ya veremos el día de mañana, si ahorita he mencionado, están estas advertencias del Señor Jesús que parecería que es una enseñanza no a la manera positiva a la que estamos acostumbrados, pues en el contexto general del Evangelio, pues veremos que esta advertencia es muy puntual, es muy precisa, pero está llena del profundo amor con que el Señor nos advierte para que siempre procuremos en ser mejores. Agradezco los mensajes que nos han mandado. Bueno, quiero decirles que incluso ahora algunos hermanos separados nos están viendo, me da gusto. Y también, por cierto, creo que ya llevamos 2,990 seguidores, así es de que, pues ustedes, yo creo que en esta semana podríamos llegar a los 3,000 y esto sería muy bueno. Pero por lo pronto me llama la atención porque aquí y lo mismo en TikTok hay algunos hermanos separados que también nos están siguiendo. Hay algunos que nos ven con interés, hay algunos que nos ven para criticarnos, pero bienvenidos, bienvenidos todos. Y con mucho cariño agradezco las llamadas, ya hay algunos nombres que conocemos de siempre o de tiempo atrás, Everardo Cárdenas, Mercedes Isabel, también tenemos a Imelda Ramírez de León, a Lilia García, a User, HN1JF8RRBO y a muchos más. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.